ahora empieza a hacer, de vez en cuando un poquito ya más frío. ¿Cuánto me diga grabar? ¿Ah? Hola amigos, hoy me han traído un amigo de Madrid un hornillo, el Huber 41, lo lleva 30 años parado, lo hemos hecho arrancar como habéis visto. ¿Cuál es lo que he utilizado? Es limpiar el chicle que estaba obstruido y sobre todo esto, esta pieza que os voy a enseñar aquí a continuación, que es la junta. Es muy difícil conseguir este tipo de juntas de anchura, entonces lo que he hecho ha sido echarle vaselina y lo que tenéis que hacer es esto, es abrirlo con los dedos, porque al llevar tanto tiempo se seca, se va cerrando. Entonces lo que se trata es de que al meter presión haga estanquidad. Entre presión, ¿no veis cómo lo estoy metiendo yo? Entre presión el aire y no salga. Porque muchas veces cuando notaréis que veréis de esos antiguos que le bombeáis y no hace presión, ¿vale? Entonces ahora este sí hace presión. Se nota que está más duro y lo podéis escuchar. Eso suele ser una de las mayores causas por lo que no se ejerce presión. Hay que abrirle la junta de cuero y limpiarle el chicle. Mira ahora. Pues esa llama yo la recuerdo azul antes. Pues cuando, habrá que echar más petróleo. Cuando termine de quemar toda la porquería que claro, tenga. Claro, la combustión tiene que estar viendo. Mira, ahora azul, mira qué bonita. Cuando ahora empieza azul, ¿ves? Claro, cuando queme todo. Ahora está ya azul. Así la recordaba yo, esa llama. Mira qué llama azul más bonita. Ahora ya está. Es increíble, ¿eh? Ahora. Sí, señor. Pues ahora puede estar otros 30 años ya funcionando. ¿O más? ¿Pero qué le ha pasado? Mira. Pues que estaba sin utilizar. Claro. Ahora ya no se para. Tampoco le echa mucha parafina, ¿sabes? Habrá que echarle, llenarlo más el depósito y todo.